to golden light. There's a world of wonder painted in the sky. What a beautiful sight. It's all waiting for you. It's all. It's just the beginning. Arriba mi casino, lo mueve hasta la vecina. Yaret Guadalupe, bienvenida. Ahora estamos acá para celebrar tus 15 años. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga en esta tarde, ¿verdad? Que el Señor mire tus pasos, que sean pasos de alegría siempre, pasos de amor, que este camino nuevo que inicias, yo quiero que entiendas hoy que estás iniciando un nuevo camino. El tiempo pasa muy rápido. Hay un salmo, que el Salmo 90, que dice: Señor, dame sabiduría para ir comprendiendo los días de mi vida, porque el tiempo pasa como un suspiro. Y es verdad, el tiempo, si se desperdicia, pasa muy rápido. Mucha gente, yo voy a los hospitales y los viejitos me dicen: por favor, pida al Señor que me dé más vida. Y yo le digo: pero ¿para qué querés vivir más, verdad? Porque he sentido que el tiempo ha pasado como un suspiro. Pero ya pedir más vida a la edad de 98 años es muy duro, pues, ¿verdad? Donde ya no se camina, donde ya no se mira, donde ya no se escucha, donde ya no se puede hacer nada. Así es de que no se debe de desperdiciar el tiempo. Tu mamá y tu papá están haciendo acá un sacrificio, no para que bailes, no para que coman y todo eso. Eso está bien hacerlo. Pero el sentido es otro, el sentido es entender a dónde inicias hoy y cómo tienes que caminar a partir de hoy. ¿Me entendiste lo que te quiero decir, verdad? O sea, estamos pensando en 96 años adelante, más. 96 más 15 sumales son más de 100 años, ¿verdad? Así es de que ojalá que el Señor te los dé, ¿verdad? Pero que te los dé con alegría y con esperanza. Vamos a ponernos entonces pues en la presencia de Dios para que el Señor te bendiga hoy con todo su amor, con toda su gracia y también que nos bendiga a todos nosotros, no solamente aquí a la Yaret, sino que nos bendiga también a sus padres, a sus chambelanes, hermosos los chambelanes, y a sus padrinos también. Así es de que pidamos pues al Señor para que tú seas una niña agradecida y que el Señor siempre te mire con sus ojos llenos de amor y de esperanza. Por las divisiones o fronteras que hemos puesto a nuestros hermanos y hermanas, sin reconocer que todos somos hijos del mismo Padre, llamados a formar la única familia, Señor, ten piedad. Todos, Señor, ten piedad. Por no ser servidores y olvidarnos de las penas y necesidades de los más necesitados, buscando siempre la comodidad para nosotros mismos. Cristo, ten piedad. Todos, Cristo, ten piedad. Por permitir que las tristezas debiliten nuestra fe, por el pesimismo
que rompe la esperanza y por el egoísmo que nos hace dar la espalda a nuestros hermanos. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, te pedimos que mires con bondad a esta hija tuya, Yaret Guadalupe Zarco. Ella está aquí, Señor, en este lugar. Ha venido a celebrar la vida que tú le has dado por medio de la unión santa de sus padres. Confírmala, Señor, en aquella fe que la he traído aquí por medio de los dones de tu Espíritu Santo. Guía los pasos, Señor, de Yaret Guadalupe, como guiaste los pasos de tu hija favorita, la Virgen María. Así también, Señor, que esta pequeña joven siempre te agrade y que anime a otros a conocerte, amarte y servirte por toda la vida cristiana que esta princesita va a vivir plenamente. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ya les iba a decir, siéntense, por favor. No se sienten. Es hermoso cuando el joven de hoy comprende el camino que le espera. O sea, no penses tú pues que la vida es fácil. La vida no es fácil. La vida tiene muchos antibajos, altos, bajos, planos y trae mucha incertidumbre en la vida. Y cualquier persona se puede desesperar porque no le encuentra sentido a la vida. Pero ¿cuál es el mayor problema de las personas que tienen fracasos en su vida? El problema es que no se preparan. Que no se preparan. Es como cuando la gente le tiene miedo a la muerte. Pues a nadie le gusta hablar de la muerte. ¿Pero por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no están preparados tampoco. Entonces contigo yo quiero dejarte un mensaje de esperanza grande en tu corazón, pero clávalo ahí en tu corazón y siempre piensa en lo que pudiste aprender ahora. Ahora, ¿para qué? Para que tú más adelante, cuando haya pasado el tiempo y digamos 40 años adelante más, ese tiempo tú lo vas a decir, caramba, yo cuando celebré mis 15 años tuve la gracia de Dios, tuve el encuentro con el Señor y aprendí a cómo poder vivir mi vida nueva. Y eso es lo que estoy gozando hoy en estos 40 años, podés decir tú, ¿verdad? Porque aprendí y entendí cuál debería de ser mi camino realmente. Porque si tú ves ahora el joven, van a la iglesia y me dicen, deme una bendición. Sí, con mucho gusto. ¿Y para qué? Porque ya me gradué, me dice el joven. ¿Y de qué te graduaste? Ya saqué mi high school. O sea, high school no es una graduación. High school es un paso para que tú puedas entrar a un college o a una universidad, para que puedas sacar una maestría. Si tú sacas una maestría, entonces sí puedes decirle tú a tu mamá y a tu papá, ya me gradué. Pero si tú sacas high school, no puedes decir ya me gradué, porque high school no sirve para nada. Solo sirve para que puedas trabajar en un hamburger, In-N-Out. No sé si conoces In-N-Out. Ahí solo jóvenes trabajan. Y todos han sacado su high school. Están graduados para hacer las hamburgers. Muchas jovencitas trabajan en el Macy's, en todos esos malls que hay, están graduadas para trabajar en Macy's. Ese no es el sentido realmente del joven de hoy. El trabajo no es deshonroso. Yo puedo barrer la calle de esta Clayton, puedo barrerla. Y me gano mi salario con el sudor de mi frente. Pero para ustedes es diferente eso, porque el error, no la deshonra de lo que ganes el salario. El error es que un joven desperdicie su tiempo. Cuando el joven desperdicia su tiempo, no puede tener un éxito total en su vida. Eso es lo que quiero que descubras hoy. Yo sé que puedas trabajar tú en cualquier almacén o en cualquier parte. Está bien, te vas a ganar tu salario. Pero no es lo mismo
como una jovencita que hace 7 meses apareció en los periódicos, en la televisión y todo eso, que se llama Katia Echezarrieta. Es una jovencita mexicana, tiene 26 años, ella trabaja en la NASA, es una ingeniera robótica y gana $280 la hora. Y la mandaron al espacio hace 7 meses, y cuando sube, dice, caramba, aquí todo es luz. Claro, tuve la oportunidad de ver parte del universo, porque el universo no tiene límites, el universo todo es luz. Ella pudo descubrir la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, y también pudo descubrir que la Tierra es redonda y que está en el universo. Y entonces esta princesa, esta jovencita hermosa, es una ingeniera robótica. Una ingeniera robótica que tiene un esplendor, hoy brilla grandemente en su trabajo, brilla grandemente en la historia, brilla grandemente con su futuro esplendoroso de 26 años. Una jovencita. Y te cuento esto, pequeña Jared, porque el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Cuando menos sientas tú, vas a tener 25 años. 10 años pasan rápido. Entonces el Señor te pone 10 años más a partir de hoy, para que tú en esos 10 años puedas complementar una preparación que te haga celebrar los 96 años más que te faltan de vida con un esplendor de luz. Pero tienes que reconocer tú que lo necesario a partir de hoy es prepararte. Es prepararte, estudiar. Ahora hay muchas becas que está ofreciendo el Estado. El presidente ha anunciado que va a dar 96 mil becas para que los jóvenes que quieran estudiar en la universidad puedan entrar hoy sin pagar ni un centavo. Ahora el que no se prepare es porque no quiere. Es porque le encantó dedicarse a una vida de poder perder su tiempo y de tener un fracaso. El fracaso lleva a un joven a descubrir su fracaso pleno en la vida. Así es de que si tú ves hoy el joven que sacó su high school, tú lo ves en los carros, pasando en los freeway, que le pasan a uno, o haciendo zigzag, o sea, haciendo donas, le dicen, cuando siguen las llantas, matan a la gente. Luego después un desperdicio de su vida. Yo voy a bendecir casas, ¿me entiendes? Porque soy un ministro ordenado. Y entonces, cuando estoy bendiciendo la casa, entro a los cuartos y me da tristeza encontrarme con dos jovencitos de 17, 18 años acompañados, viviendo en la casa de sus suegros. Entonces, me da pena porque están con una tristeza en su corazón. Desperdiciar el tiempo solo lleva a un joven a tener dolores en su corazón. Por eso usted, que ha tenido esta oportunidad de tener esta sabiduría, porque esto no es una homilía, esto es una sabiduría que tú estás adquiriendo, pues para ti, que Dios te pone 10 años más. Ahorita, de que inicias tu nuevo camino, tu nueva luz, para que te prepares, para que estudies, para que cuando pase los 10 años puedas decirle a tus padres, aquí está mi máster en medicina, aquí está mi máster en una maestría esplendorosa como un gran abogado, como un gran, digamos, aunque sea por última hora, sacar una nurse register, o sea, una enfermera registrada. Te digo esto porque me encontré con una amiga y le dije, ¿cómo estás? Bien, ya me gradué, me dije, muy bien. ¿Y de qué te graduaste? Ya soy una enfermera registrada. Oh, ya ganas $60 la hora. No, me dijo, estoy ganando $90 la hora. ¿Ves que, no sé si me estás entendiendo ahora ya la diferencia, pues, de prepararte y de no prepararte? Pero para eso, para que tú te prepares, debes de reconocer quién eres tú, porque si no, no lo vas a hacer, ¿verdad? Yo bien fácilmente puedo decir, bueno, voy a pasar a otra cosa. Pero te quiero dar la clave, como qué tienes que aprender hoy, este día, para que sí sepas que te tienes que preparar, para que seas un buen profesional.
¿verdad? Para que estudies en la universidad y que seas una niña grandiosa. Mira, no me puedes decir a nadie, le puedes decir tú que no tienes capacidad, porque todos tenemos una capacidad esplendorosa. Hay una niña en la Universidad de Los Ángeles ahorita que tiene 8 años. ¿Sabes qué es una edad de 8 años? Pues es una pequeñita. 8 años tiene y estudia 2 maestrías. La maestría de todas las redes sociales y una maestría también al mismo tiempo de todos los satélites que giran alrededor de la Tierra. Métete mañana que tengas tiempo a la computer y ponle ahí, niña de 8 años que trabaja, que estudia en la Universidad de Los Ángeles. Ahí te va a salir una niña mexicana hermosa, sencilla, que uno se queda asustado al ver un coeficiente de una pequeña, más grande el coeficiente de todo el mundo. Una niña mexicana de 8 años. Y entonces los jóvenes, ¿por qué no se preparan? Digo yo, ¿por qué no se prepara el joven? O tiene un plan de sufrir toda su vida, o tiene un plan de ser fracasado, o tiene un plan de partir luego de este mundo, o no sé, pero la idea es que te prepares, que te prepares. Pero ¿cómo te vas a preparar? De esta manera, mira. Primero tienes que saber quién eres tú. Saber quién eres tú, que no solamente sos hija de tus padres, sino que tú eres parte de la creación de Dios. Pero tienes que conocer quién es Dios primero. Dios es una inmensidad de una luz inaccesible. No tiene límites. Por eso esta niña de la Cate Echeverrieta, de la que te estaba hablando, cuando sube, que la manda al espacio, dice, caramba, aquí todo es luz. Ella tuvo la oportunidad de ver un pedacito de lo que es el universo. Hay miles y miles y miles de universos paralelos. El universo es infinito, todo es luz. O sea que la grandeza de Dios es infinita. Ese es Dios el que tienes que conocer hoy. Ese es el Dios en que te tienes que agarrar tú de la mano. Ese es el Dios que te ha dado la vida a ti. ¿Ves qué grande eres? Eres grande, querida Yared Guadalupe. Eres grande, no eres cualquier cosa, pues, que te vas a quedar así paralizada estos 96 años que te faltan todavía. Eres grande porque tienes el ADN de Dios. Eso es importante en la vida. Hay que reconocer, el joven tiene que reconocer su grandeza. Todos tenemos que reconocer lo grandes que somos. Somos parte de la creación de Dios. Porque ¿quién te ha creado a ti? ¿Quién te ha creado? Respóndeme esa pregunta. ¿Quién te ha creado? Dios, con la co-creación de tus padres. Pero tus padres fueron co-creadores con Dios, pero la vida te la ha dado Dios, ¿me entiendes? La vida te la ha dado Dios, pero no ese Dios viejito, pelo blanco ni barba blanca, sino que esa inmensidad de luz. Esa luz inaccesible, mira qué grandes somos todos, mira tu grandeza que tienes hoy, que la descubres, pero no solamente eso, para que tú te prepares, tienes que saber también de que cuando fuiste bautizada, fuiste incorporada a la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección, y ese día el Señor te adoptó a ti como su hija. Sos hija de Dios, querida Yared Guadalupe. O sea, no sos cualquier cosa, tenés una gran dignidad, sos hija de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero nunca nos sentamos en una silla a pensar, ¿a dónde está mi grandeza? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién me ha creado a mí? ¿Y qué dignidad tengo? Nadie se pone a pensarlo. Y ahí queda a un lado la grandeza que tenemos todos, ahí queda a un lado la dignidad que tenemos todos como hijos de Dios. Tú tienes que entender eso para que camines hoy con un futuro pleno, para que no fracases en tu vida. Tienes que ver quién eres tú, la grandeza que hay en ti y la dignidad que tienes tú. Mira qué bonita andas ahora, me gusta cómo andas, esa presencia es hermosa. Esa presencia tienes que cuidarla y prepararte y descubrir esa grandeza siempre. Caramba, yo soy hija de Dios, tengo una gran dignidad y tengo que crecer espiritualmente. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi persona, tengo que cuidar mi ser y tengo que prepararme.
para no fracasar en mi vida. Ese es el fracaso, porque los jóvenes no fracasan, porque no se preparan. Después que han crecido y tienen problemas de que no tienen muchas cosas que cubrir, porque su salario no alcanza. No alcanza el salario que hay para aquel que no se preparó. Por eso es importante que tú entiendas que no solamente hoy es tu vida, hoy inicia tu nueva vida. Hoy inicias tú y Dios te pone hoy 10 años. 10 años para que comiences y arranques con luz nueva y que te comiences a preparar. Dentro de 3 o 2 años vas a terminar high school. Después entras a una universidad, ¿me entiendes? Después vas a sacar una maestría y después vas a tener todo. No te va a hacer lo necesario. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. El reino de Dios que queremos que haya en tu vida. ¿Cuál es el reino de Dios? Mira qué es esto. Y aquí sí pon mi atención, que aquí sí quiero que voy a terminar, ¿ok? Dios quiere que tú celebres ahora su reino. Y el reino de Dios es que tú siempre, siempre, siempre tengas un bienestar integral. Un bienestar integral significa que seas feliz en todo. Eso es lo que quiere Dios. Todos, como hijos de Dios que somos, tenemos el pleno derecho de gozar un bienestar integral. Estar bien en todo, en tu salud, en tu educación, en tu trabajo, para que tengas tú un corazón siempre lleno de gracia, un corazón siempre lleno de alegría, un corazón lleno de esperanza, un gozo, pues, un gozo pleno dentro de ti. Pero no un gozo así, ay, no puedo pagar hoy esto, ay, que allá viene la electricidad, ay, que no tengo trabajo, ay, que gano bien poco. No, ¿verdad? El gozo que quiere Dios es que tú digas, lo he tenido todo. Y tener una buena educación, tener un buen trabajo, tener un buen empleo, tener un buen salario, tener una buena casa, tener un buen carro. Yo quiero, tu papá y yo queremos que tengas un Tesla. Y un Tesla para tus hijos, para que cuando pasen 10 años, ya le puedas decir a tu mamá, mamá, ya pasaron 10 años, ahora tengo mi maestría. Ahora ya puedo ser una buena madre y una buena esposa. Hasta ahí puedes tú tomar esa decisión. Pero si tú haces un stop en estos 10 años, fracasaste. Y te lo digo con seguridad. Si tú haces un stop en estos 10 años, que no te preparaste, hiciste un stop. El stop ya sabes cuál es, pues, ¿verdad? Que digas, mamá, ya tengo una pareja. En vez de decir, mamá, ahora ya puedo casarme, ¿verdad? Ya tengo 8 años de tener una pareja. Ese sería el fracaso más grande de un joven. Así que, por favor, querida Janet, no pierdas tu tiempo, ¿sí? Prepárate. Prepárate para que tengas un gran éxito en tu vida. ¿De acuerdo? Vaya, pues, pidamos al Señor que hayas entendido quién es el Dios que te ha dado la vida y que seas feliz. Démosle un aplauso grande, grande, grande a esta mujercita. Ahora vamos a hacer una renovación de las promesas de tu bautismo. Querida Janet Guadalupe, en tu infancia tus papás y tus padrinos te presentaron a la iglesia para que fueras bautizada. En aquella ocasión ellos asumieron la responsabilidad de enseñarte la fe. Hoy que tú celebras 15 años, yo te pido que seas tú la que celebres el compromiso de tu propio bautismo, ¿ok? Me va a responder, sí, estoy dispuesta, ¿ok? Pero con fuerza, por favor. Janet Guadalupe, ¿estás dispuesta a aceptar los consejos sinceros de tus papás y de tus padrinos y de prepararte día a día para construir tu porvenir? Sí, estoy dispuesta, dime. Sí, estoy dispuesta. Muy bien. ¿Estás dispuesta, Janet Guadalupe, a ser consecuente con la verdad, a luchar con desinterés y buscar el bien de los demás? Muy bien. ¿Estás dispuesta, Janet Guadalupe, a luchar con un espíritu de caridad a favor de los grandes ideales, a no conformarte con la apatía y a perseverar en la audacia de las grandes empresas? Sí,
Muy bien. Y estás dispuesta, Yaret Guadalupe, a seguir a Cristo con tus buenos principios, llenos del Espíritu del Evangelio, y a conservar y profundizar tu fe para que nunca decaiga. Muy hermosa. Ojalá que seas una mujer importante. Lástima que eso ya no lo voy a ver yo, pues me entiende, ¿verdad? Pero desde allá donde esté te voy a aplaudir cuando ya le digas a tus padres, soy un profesional. Yaret Guadalupe, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Crees, ¿verdad? Pero no en un viejito, no en un viejito, sino que en un Dios sin límites, ¿ok? Grande, grande, grande. ¿Y crees en su Hijo Jesucristo, Señor y Dador de vida? ¿Y crees en el Espíritu Santo? Muy bien, el Espíritu Santo camina siempre contigo, eso te lo quiero decir, ¿ok? El Espíritu Santo, quiero que me comprendas quién es el Espíritu Santo para que comprendas cómo vas a caminar, porque el Espíritu Santo tiene que ser así como Dios, porque Él es el mismo Dios, sino que a Dios nadie puede verlo, ¿ok? Nadie puede ver a Dios. Por esa razón la gente vive un mundo como murciélagos, pues, ¿verdad? Porque no conocen quién es Dios realmente. Entonces, a Dios nadie puede verlo, pero las cosas que no se ven son las que sostienen tu vida y el mundo. Como por ejemplo, no puedes ver el viento, pero sabes que hay aire. ¿Y puedes ver el aire? No. Nadie puede ver el aire, así es, ¿verdad? Y ese es Dios, el Espíritu de Dios, nadie puede verlo. Nadie puede verlo, pero es verdad. Es verdad que el Espíritu camina con nosotros. Por eso Pablo les decía a los colosenses, caminen conforme al Espíritu. No caminen conforme a la carne, porque la carne los lleva a degeneraciones, los lleva a imprudencia, los lleva a la maldad, al fracaso, al odio, al rencor, al egoísmo. Caminen conforme al Espíritu. El Espíritu da paz, esperanza, alegría, gracia. Así tienes que caminar con el Espíritu, para que tengas siempre alegría, que seas una jovencita que brillas con luz propia, que brillas con una humildad, que brillas con una sabiduría esplendorosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, que el Dios Padre, Señor, sabemos que a través del sacramento del agua haces obras admirables. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu de amor y de esperanza para bendecir hoy esta agua que vamos a utilizarla para bendecir el corazón de Yaret Guadalupe. Mira tu iglesia, Señor, que está aquí en oración, y abre para ella la fuente de esta agua para que sea bendecida en tu nombre. Yo la bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que te concedió la remisión de los pecados, te guarde en su gracia, Yaret Guadalupe, para la vida eterna, en el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo te bendigo con el corazón de Dios. Que Cristo te libre de todo peligro, que te cuide y que llene tu corazón de alegría y de paz y de gozo todos los días de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy linda. Viste, cortita. De aquí, aquí primero a Dios y aquí a María, ¿ok? Dale la flor a tu mamá. Te ofrezco, Señor, mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo. El mandamiento de amarnos unos a otros. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Oh, María, Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor. Sé siempre mi modelo de mujer valiente, mi fortaleza y mi guía. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma, pues, mi corazón y hazme digna hija tuya. Amén. Un aplauso grande, grande, grande para la Yaret Guadalupe. Muy linda. Muy linda, vieja.
En este día tan especial queremos dar gracias a Dios por tantas cosas bonitas que hemos vivido en este sueño que lleva tus 15 años. En esta celebración queremos proclamar gracias, Señor Dios, por habernos dado hijos e hijas, Efraín, Jared, Axel y Britzy. Los amamos como tú los amas desde antes de que nacieran. La presentación a la asamblea de la iglesia hoy de nuestra hija Jared Zarco es para nosotros tan importante como la de su bautismo, porque está pasando por una edad muy importante en su vida. Hoy nuevamente queremos consagrarla a Dios, entregarla a Él. Con la familia de Dios aquí reunida, te pedimos que siempre la lleves de tu mano y la liberes de todos los peligros. Que tu Dios nuestro le concedas realizar sus más hermosos sueños y ser muy feliz. ¡Amén! ¡Un aplauso para la mamá! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Mira qué bonito lees! ¡Muy bien leíste! Te agarré de sorpresa, pero lo hiciste maravilloso. Gracias a Dios. Ahora, quiero invitar pues a unas palabritas del corazón. Dile tú unas palabritas a tu hija del corazón que te nazcan, por favor. La quiero mucho y le echo muchas ganas. Que se prepare, le querés decir, ¿verdad? Cuando le dices echarle ganas, que se prepare, ¿verdad? Que estudie. Muy bien. Muy lindo, un aplauso para el papá. Muy bien, felicidades. Ahora la madrina, dile unas palabritas a la niña, unas palabritas ahí. Dile. Primero que nada, gracias por escogernos como padrino. Hay que darle gracias a Dios por permitirnos estar este día. Mi hija ha llegado a tus 15 años, echa muchas ganas, pray, que cumplas todos tus sueños. Que te vaya bien en esta vida porque la vida ya es muy dura y... Muy hermoso, ¿y tu madrina? Qué bonito, un aplauso para la madrina. Qué bonito. Pues yo quiero decirte, hija, que pues, estás bien hermosa y que con muchas ganas, que te prepares, que pues todas tus metas se te cumplan y que te quiero mucho. Muy hermosa, un aplauso para la tía, por favor. Gracias. Pidamos al Dios del amor que mire tu corazón, ¿verdad? Que Él sabe qué es lo que piensas, Él sabe cuál es tu proyecto, pero tienes que confiar en Él siempre, pero conocer quién es Él, ¿me entiendes, verdad? Confiar en Él y ponle todos tus problemas, pon tu vida en las manos de Dios, que Dios te va a llevar a un esplendor para que siempre tengas amor, para que tengas esperanza y para que seas feliz. Para que sea, nada más que sea feliz, ¿entiendes? Que tu gozo viva en paz y alegría, junto con tus amigos y tu familia, tu mamá y todo, ¿verdad? Entonces yo te voy a bendecir en el nombre del obispo. Nuestro obispo se llama Michael Barber. Yo soy ordenado de la diócesis de Oakland, ¿ok? Y entonces él nos dice, cuando hagan una quinceañera, bendíganla en mi nombre. Te voy a bendecir en el nombre de él, ¿ok? Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nuestro nombre. Te damos gracias, Señor, por Jared Guadalupe, que está cumpliendo hoy sus 15 años. Te pedimos, Señor, que la bendigas con tu amor y tu presencia. Que Jared Guadalupe, Señor, pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a sus papás y a sus padrinos y siendo fiel a toda su familia y a sus amigos. Yo te bendigo, Jared Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas una mujer siempre importante y que te prepares para que puedas ser feliz todos los días de tu vida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso más para esta pequeña. Muy bien. La bendición del Dios Padre Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hemos terminado esta bendición, podemos quedarnos en la paz del Señor. Te pedimos, Señor, que envíes el Espíritu de amor y que puedas bendecir estos anillos hermosos y que bendigas también esta cadenita preciosa y que bendigas también esta linda pulserita para que le sirvan de bendición y protección a Yaret Guadalupe por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos. Disfruten su fiesta, ¿ok? Vamos a bailar todos, vamos a comer. Con la madrina de la corona.
ahí. Yeah.
momento las vamos a retirar del centro de la pista. Vamos preparándonos por ahí para la entrada de Vals con sus chapelanes. En un momentito regresamos. Eso, vamos a recibir con un fuerte aplauso al primer chapelán, Jesse Fragoso. Que se escuche ese aplauso. También vamos a recibir a Diego Mejía. Fuerte ese aplauso. Tercer chapelán, Kevin Moctezuma. Nuestro cuarto chapelán, Efraín Zarco. Claro, recibimos a nuestra quinceañera y su chapelán de honor, Juan Mejía, y nuestra quinceañera, Yaret Zarco. ¡Fuerte ese aplauso! Escuchen fuerte ese aplauso.
Con ese bonito aplauso vamos a despedir a nuestra quinceañera y su corte de honor. Ahora sí vamos a iniciar con unas bonitas palabras por ahí de nuestra quinceañera para todos ustedes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por... muchas gracias a mi mamá y a mi papá. Muchas gracias a mis padrinos, a todos, por hacer que este día así se hiciera realidad. Pues muchas gracias a los que vinieron. Arriba, lo que tengan en su mesita, vamos a levantarla bien arriba, vamos a brindar con nuestra quinceañera por su felicidad y sus quince añitos esta noche. Hacia arriba, a la una, a las dos y a las tres, salud por nuestra quinceañera Yaret, que se escuche fuerte ese aplauso. Gracias por venirnos a... Con nosotros, para que se diviertan. Nervioso. Buenas noches a todos. Nada, le queremos dar por cogernos de padrinos. Gracias a Dios por llegar a este día. Gracias a todos ustedes por acompañar a Yara, para que sea una fiesta bonita junto a toda su familia y amigos. Pues a ti, hija, te deseo todo lo mejor del mundo. Échale muchas ganas, sabes que cuentas con nosotros. Disfruta tu fiesta a todo lo que da y disfruten todos. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, les quiero dar las gracias a todos. Todo y a cada uno de ustedes por haber venido y estar presentes aquí en la fiesta de mi niña. Gracias a todos por ayudarme, porque sin ustedes no hubiera sido posible hacer esto realidad para los 15 años de Yaret. Y pues la verdad les doy las gracias de todo corazón por estar aquí conmigo, presentes. Y espero que se estén divirtiendo y ojalá y siempre estemos así reunidos en familia. Los quiero mucho y saben que gracias de verdad de todo corazón por haber venido. Y estoy muy orgullosa pues también de que ustedes hayan venido todos y me estén acompañando. Y espero y se estén divirtiendo. Y pues hay que seguir en el baile y que todos se la pasen bonito. Y ahora le quiero dar un poquito. Sí, hija. De verdad, de todo corazón, estas palabras salen de mi corazón. Quiero que sepas que a pesar de todo lo que hemos pasado, que no estoy mucho rato con ustedes. Y no me la paso todo el tiempo con ustedes, pero quiero que sepas que siempre estarás conmigo y contarás conmigo en buenas y malas. Y antes que todo, sabes que antes de ser tu mamá, soy tu amiga, tu compañera. Todo lo que tú quieras, puedes confiar siempre en mí. Y quiero que sepas que no porque hoy es tus 15 años o eso, quiero que sepas que para mí siempre serás mi niña. Pase lo que pase, así estés casada con hijos, con todo, siempre serás mi princesa. Ya. Ahora sí, con un fuerte aplauso, que recibir la quinceañera y su corte de honor. ¡Dice!
sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Para la calle es una bomba. Para los amigos es una bomba. Para el carro es una bomba. Y la mujer que baila así, 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 todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para la... ¡Miren los pasos chambelanes! Suavecito para arriba, para arriba. ¡Puro guapo, puro guapo! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, movimiento sensual, sensual. A ver esas palmas. Señores chambelanes, we'll be right back.
la quinceañera, miren nomás los movimientos del tío. A ver esas palmas. A ver, papá, cuiden a sus niños, por favor, no queremos accidentes. Thank you.
las solteras con el baile, Macarena. Que pasen las casadas con el baile, Macarena. Que pasen las estrellas con el baile, Macarena. Que pasen las solteras con el baile, Macarena. Y agua de té, Macarena. Agua de té, Macarena. Thank you.
este video próximamente, el 23.